don Gabino Díaz Merchán, que ha sido arzobispo durante 33 años de esta diócesis de Oviedo, celebra 50 años de su llegada a esta diócesis. Es un caso insólito. Muy pocos obispos pueden decir que estuvieron 50 años, que son los que lleva él, 33 de titular y 17 emérito, en la misma diócesis. Por eso es una fiesta importante y que Asturias, sobre todo la Iglesia de Asturias, le debe agradecer. Don Gabino fue obispo muy joven, a los 39 años. Le eligieron primero obispo de Guadix, ahí estuvo 4 años, y luego quedó vacante esta diócesis de Oviedo. Fue precisamente el muy famoso cardenal Tarancón el que estuvo antes que él, el antecesor de don Gabino. Pues también, sorprendentemente, en marzo del 69 fue designado arzobispo de Toledo. Asturias era entonces una región muy convulsa. Es el tiempo de las huelgas, es el tiempo de la transformación industrial de Asturias. Las dos riquezas que sostenían precisamente esta región, el carbón y el hierro, entraron en crisis, sobre todo el carbón. Y naturalmente eso produjo una convulsión social, económica y también política. Estamos en los tiempos todavía de la dictadura, el final de la dictadura, donde las libertades, como se ha visto, estaban muy controladas en este aspecto. No había libertad de reunión, no había libertad de expresión, con lo cual, naturalmente, los conflictos eran muy frecuentes. Y la Iglesia asturiana quedó muy comprometida en esta situación de conflictos. Hubo muchos sacerdotes y comunidades parroquiales que naturalmente sufrieron en el corazón de sí mismas pues esta crisis, con muchos despidos, con muchas familias que quedaban sin salario, y eso hizo que se levantaran protestas, que se hicieran de alguna manera manifestaciones, y muchas de estas manifestaciones fueron con encierros en las iglesias. Y hubo entonces grupos más radicales de sacerdotes, y el cardenal Tarancón, que no era cardenal, el arzobispo Tarancón, entonces, que era arzobispo de Oviedo, pues tuvo sus discrepancias, sobre todo con esos grupos radicales. Y casi, por eso, sorpresivamente, fue designado arzobispo de Toledo, y hubo entonces las quinielas, hubo unos meses, ¿quién vendrá?, ¿quién le va a sustituir? Se buscaba naturalmente un obispo que supiera comprender esta situación y supiera guiar la Iglesia de Asturias en aquella singladura. Y después de un tiempo de espera, el 4 de agosto de 1969, se publicó en el Observatorio Romano el nombramiento de don Gabino. Era uno de los esperados, a pesar de su juventud, porque parecía que iba a sintonizar muy bien con la situación de Asturias. Y, efectivamente, el 21 de septiembre, la fiesta de San Mateo, que era domingo precisamente aquel año, entró en Oviedo, después de pasar por Covadonga, como suelen hacer. Antes había estado en Comillas. Don Gabino se formó como sacerdote en la Universidad de Comillas, donde me formé yo también. Y fue un alumno muy aventajado, hizo una tesis doctoral muy brillante, y además tuvimos, y él naturalmente quedó muy impactado también, un padre espiritual que está camino de los altares, que es el padre Nieto. Y hizo allí los ejercicios espirituales, el día 20 llegó a Covadonga, celebró la misa, encomendó su misión a la Santina de Covadonga, y el día 21, a las 12 en punto, acompañado del cabildo y del alcalde, como se hacía en aquellos tiempos, pues apareció en la plaza de la catedral abigarrada de miles de personas. Ese día pronunció una homilía que yo pienso que ha sido la que marcó las líneas pastorales de él. Primero,
habló sobre el obispo, él había estado en el concilio, en la última fase del concilio, por lo tanto el espíritu del concilio le inundó y le absorbió totalmente. Una de las cosas que se puede decir de don Gabino es que es un obispo conciliar, por cierto, que debe ser el único que queda vivo de ese gran acontecimiento eclesial que reunía entonces casi 3.000 obispos. Él era muy joven, como digo, tiene 93 años, debe ser el único obispo que queda vivo y que puede todavía contar como testigo presencial ese acontecimiento. Bien, pues habló de que ese concilio trató sobre la figura del obispo, que debía ser más pastor que jefe, que debía ser un obispo cercano, sencillo, que escuchaba a la gente. Primer punto de la homilía, un obispo seré o procuraré ser un obispo evangélico. Segundo, el concilio había hablado también del compromiso y la corresponsabilidad de los seglares. Quiere una iglesia donde haya seglares activos, donde haya seglares participativos, donde de verdad aparezca la iglesia toda entera, no solamente una iglesia jerárquica. Ese fue el segundo punto. Tercer punto, la iglesia como misterio, la iglesia, iba a decir, como samaritana, como atenta a los acontecimientos del tiempo. Esto trajo muchos conflictos y trajo muchas interpretaciones. Tercer punto, hay muchas interpretaciones de lo que dice el concilio de la iglesia, pero yo quiero ser fiel, he sido testigo del concilio y creo que sé qué iglesia es la que realmente el concilio diseñó y debe ser la que de verdad entre todos formemos. Y cuarto, que fue el punto más extenso, fue la doctrina social, la Iglesia comprometida en los conflictos sociales. Y habló de la doctrina social, que era uno de los puntos, por así decirlo, más debatidos y que enfrentaba incluso dentro de la Iglesia a unos y a otros. Unos que querían una Iglesia totalmente ajena a lo que pasaba, metida en la Iglesia, que se dedicara a rezar, y otros que querían una Iglesia que naturalmente saliera a la calle y estuviera atenta a lo que estaba sucediendo y tender la mano e iluminar precisamente con la palabra de Dios el compromiso de los cristianos. Don Gabino tenía como lema de su episcopado Lumen cum pace, es decir, la luz del Evangelio, la luz de la palabra de Dios, la luz del Espíritu Santo, pero naturalmente discerniendo las situaciones y siempre creando paz. La luz del Evangelio. Y ese ha sido, de alguna manera, su itinerario como obispo y como arzobispo de esta diócesis. Ahora vive en la casa sacerdotal, está mermado de facultades orgánicas, de movimiento, corporales, pero guarda y mantiene una lucidez extraordinaria. Sigue los acontecimientos del mundo, sigue los acontecimientos de la Iglesia, es realmente una persona, pues, muy afectiva y es una persona siempre muy... Una de las cosas que ha tenido siempre es que con aquellos que colaboraban con él ha tenido una gran confianza. Yo he colaborado con él muy estrechamente durante 18 años como vicario general y puedo dar testimonio de que realmente él quiso llevar a esta iglesia de Asturias pues con la cooperación y la colaboración de todos. Por eso tiene ya en su haber 54 años de obispo, que también es una carrera casi inalcanzable para muchos, 54 años de obispo y 50 en esta diócesis de Oviedo. Él se siente, no quiere homenajes, dice que los ha recibido todos, él ha sido medalla de oro de Oviedo, la ciudad de Oviedo le dedicó una plaza, la autonomía, es decir, Asturias, le hizo hijo adoptivo, y como él dice, yo soy un manchego injertado en Asturias. Y este árbol dio muy buenos frutos.